Buenos días, bienvenidos de nuevo un día más al canal. Hoy es jueves. El último jueves, no de cartelita. Hoy es jueves 1 de agosto o 2 de agosto, 2 de agosto, y voy con la batería encendida y no llevo baterías aquí, así que muy bien, Raquel. Pero bueno, voy con mi hermano a desayunar, que quiero que pruebe los acai bowls, y estamos yendo a un sitio. Son ahora mismo como las 8 de la mañana, tenemos el autobús a las 10 y media de la mañana hacia Granada. Así que nada, hoy será el gran reencuentro con mi familia y con mi gran protejas del alma. Así que por eso cogió la cámara. Os voy a enseñar las lámparas de la Gran Vía. Yo no lo sabía, me lo acaba de decir mi hermano. Por lo visto son súper típicas de aquí. Cuando las pusieron se quejaban mucho, dice que salía hasta en los periódicos. Porque José, le decían que eran como de interior, ¿no? Al principio me he reído y luego me ha dicho que era verdad, que no me riera, que son típicas de aquí. Ahí detrás hemos dejado Plaza Nueva. Mirad que cuesta. Estamos subiendo como si fuésemos para la Alhambra. ¿Pero vamos para la Alhambra o no? Sí. ¿Sí? Sé que por aquí se va la Alhambra, pero no sé si vamos a la Alhambra o a otro sitio. Pues eso, aunque ya la enseñé en Navidad, pero creo que ese día llovía. Hoy la vamos a ver más verde, más bonita. Y no sabéis el calor que hace en Granada. Se lo decía antes a mi madre, que me da pena la gente que sí o sí tiene que quedarse en Granada el verano. En plan, que no tiene pueblo o no tiene playa, porque hace un calor. Estamos entrando ahora a lo que viene siendo un poco el recinto de la Alhambra. Está esa puerta de ahí, que es como súper famosa. Y me cuenta mi hermano, porque esto no me lo he preparado yo nada, porque confío plenamente en el que se sabe todo de todos los sitios de Granada. Bueno, yo me acuerdo ahí, ¿eh? Esta puerta antes no estaba aquí arriba, estaba ahí abajo. No me acuerdo exactamente del sitio, sé que estaba un poquito más abajo y la trasladaron aquí. Pues eso, que la trasladaron. Mira, ahora mismo estoy pasando por esa puerta. Precioso, todo verde. Es súper verde, súper bonito. Seguimos subiendo y mirad esta puerta, qué bonita. Hay un cartel que dice que se llama Puerta Virrambla, y a día de hoy hay una plaza en Granada, iba a decir en España, que se llama Plaza Virrambla. No sabemos si es en honor a esta puerta o no, pero le pega. Se nota la cuesta para arriba, ¿eh? Mirad qué negro está mi hermano y qué blanca estoy yo. Que no paro de ponerme al sol y no hay forma de ponerme morena. Por cierto, no os he contado porque no he grabado ningún día más desde que llegué, pero ya me ha llegado el vestido de la boda y tengo muchas ganas de que lo veáis. Pues en foto en mi Instagram, que por cierto, si no me seguís en Instagram, os lo dejo por aquí. Hemos llegado al final de la cuesta, estamos en el Palacio de Carlos V, mirad por aquí, para los turistas. Si queréis saber más sobre este palacio, ya lo expliqué todo en un vídeo que grabé en Navidad. Cuento un montón de cosas y lo vemos por dentro y todo. Hoy no creo que vayamos a entrar porque el plan es como ir a andar. Pero ese vídeo también mola mucho y me da muchísima vergüenza grabar en Granada, no sé por qué, como que no me siento nada acostumbrada. Me ha costado un montón sacar la cámara. Ahora estamos llegando como para ver las vistas de Granada. Veréis qué bonita. Aquello de allí es el famoso mirador de San Nicolás, que mirad cómo está de gente. Voy a intentar hacer un poco zoom. Mirad qué gentío hay, que tiene unas vistas muy bonitas de la Alhambra.
aquí es mi prima Lucía. Lucía. Lucía A. Romero O. Pues eso, seguirla en Instagram. Nada, ha pasado un montón de tiempo desde la última vez que grabé. Pero bueno, el caso es que hoy es un día especial porque mi prima me está peinando. Ya sabéis que yo nunca me peino. Porque nos vamos a celebrar los 50 años de casados de nuestro abuelo. Y le vamos a hacer una sorpresa. Les van a llevar a un spa. Y luego vamos a ir todos a la hora que salen del spa. Toda la familia de mi madre. Y le vamos a dar una sorpresa y vamos a cenar todos juntos. Así que ahora estamos haciendo el Get Ready With Me. Y aquí está la Lucía, que peina súper bien, haciéndome rulos de estos, pero no sabemos lo que me aguantará porque yo tengo el pelo súper lacio. Y allí está mi madre, que ahora se está haciendo ya su uña y sus cosas, todavía no puede salir. Y aquí está Frida, familia de Lucía, y la hemos adoptado en la casa. Ahora veréis lo que nos vamos a poner, yo me acabo de pintar la uña de rojo. Mirad, yo me he peinado y se me ha quedado este lado súper rizado y este lado súper liso. Pero ella no tiene la culpa, es mi pelo que a que no me aguanta nada nunca. Es que tiene muy lacio. Y no tengo espuma, o sea, espuma, no tengo laca ni nada, así que bueno, esto se ha quedado. Y ahora nos vamos a subir arriba a ver los trapos, ¿no? Y sí, a pintarnos. También. Venga. Adiós. Raquel, ¿qué hace? Sacándome los pelacos que tengo. ¿Me pica? ¿Vosotros decís sacarme la ceja? ¿Sacar qué hace? ¿Sacándome la ceja o quitándome la ceja? ¿O depilándome? O depilándome la ceja. Yo digo sacándome. Y me acuerdo que en el colegio mayor, no me acuerdo quién era, si alguien del colegio mayor me está viendo y recuerdo esta conversación que lo escribí en los comentarios, me acuerdo que decían, ¿cómo dices sacando? Y hombre, tú los estás sacando. Escuche. Pero es verdad que las piernas te las depilas, no dicen me estoy sacando los pelos de las piernas. Supongo que eso es algo súper de pueblo, o por lo menos aquí lo decimos así. No sé, sudando, o sea, ¿no sabéis? El calor. No sé si ha sido una buena idea ponerme esto. El pelo rizado que me ha quedado. Been a little too nice to y'all. Now I got a price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. Frozen. 86 all the hay. I won't get involved today. Got lost in the ball and age. I'm flipping the balls, I'm flipping the flipping the flipping the all record, off record. I for the record. Ya hemos llegado a Granada, aquí va toda la trope, ya van callados porque sacan la cámara. Se cagan. Mira. Hemos tenido un montón de suerte, hemos aparcado como a 2 minutos del sitio este. No sé si lo he dicho antes, pero se llama Palacio de los Patos o Palacio de los Patos o algo así. Mis padres ya están ahí, mis abuelos todavía les queda como, no sé si 40 minutos para que salgan del spa o 20 minutos, no sé exactamente cuánto. Pero bueno, la idea es que estemos todos ahí para darle la sorpresa. Y nada, también tengo muchas ganas de llegar porque mi hermano está toda la semana en la Feria de Málaga y lo voy a ver ahora de nuevo, así que tengo muchas ganas. Y mis primas lo van a ver ahora por primera vez en todo el verano, así que va a ser como una tarde muy emocionante, estoy muy contenta. Y nada, ya estamos llegando al sitio, os voy a enseñar, mirad lo precioso que es, que en serio es súper bonito y está justo en Recogidas, que es como una de las calles más céntricas, plan donde toda la vida han estado las tiendas y todo eso, pues aquí, mirad. Mirad qué terraza más bonita, y estos de aquí ya son mis padres. ¿Podéis decir hola? Hola. Ya han llegado mi abuelo, bueno, acabáis de verlo. Ahora les vamos a llevar a la habitación del hotel. No sabéis nada, ¿verdad? Sí. Para, no sé si se tienen que cambiar, creo que sí, ¿no? Sí, se tienen que cambiar de ropa. Sí, llevo una maleta, por ejemplo. Y ellos duermen aquí en el hotel esta noche, nosotros no. Y mañana, pero ellos sí. Mañana se vuelven, pero...
y ya mañana se vuelven, pero no te eso, que no se esperan nada. Bueno, a ver, el cuarto. Ahora yo hago un room tour, aunque no vaya a dormir yo. Así unos rapidillos, ¿no? Y aquí van los enamorados, 50 años aguantándose, miradlo. Acabamos de entrar en la habitación, están flipando, mirad qué chula la cama, el techo, qué chulada. Luego aquí para desayunar, y aquí en la entrada. En la entrada, mirad qué guay, tipo baño. A ver, el baño. Qué chulo. Me encanta el váter. No lo creo. Hoy ya es el día siguiente. Me estaba haciendo desayunar y me he acordado del vlog de ayer. Aquí tengo una tostada de aguacate. Me voy a sentar aquí con la misma ropa de ayer, en el mismo sitio de ayer. A ver. Y nada, que ayer nos lo pasamos súper bien. Fue súper especial. Mi abuelo estaba súper emocionado. Yo creo que todos estamos como muy emocionados de estar juntos. Nos lo pasamos súper bien. La comida estuvo riquísima. El sitio, como habéis visto en el vídeo, era precioso. Pero yo con el postre que leí en la cartita, el postre era brownie. Y estaba en plan todo el rato, Dios, qué ganas de comer el brownie, qué ganas de comer el brownie, llevo sin comer brownie un montón. Y me siento fatal, en plan de, yo no sé si que de estar acostumbrada a no comer dulce o de qué, que empecé a comerlo y no me comí ni la mitad. Le dije a mi tía, me está doliendo la barriga un montón, y esto que te la sientes todo el rato moviéndose, fatal. Y luego ya uno de mis tíos se vino antes para el pueblo, los demás se quedaron en Granada. Uno de mis tíos se vino antes para el pueblo porque ya mañana se iban para Barcelona y para descansar. Y aproveché y me vine con él porque el día de la Alhambra dormimos en Granada y pasé una noche. Eso que pienso que no está haciendo el mismo calor en Granada que otros veranos, ni por el día, ni por la noche, ni por nada. Pero esa noche un calor que le dije a mi madre, es que lo siento, yo no puedo volver a dormir aquí. Y eso, pues no volví. Viendo que se venía él, pues dije, me vengo con él. Y así duermo en Campo Texas, que es esto que abre la ventana y te arropas con el edredón. Me encantan las noches de verano así, en plan fresquita, que duermes con la ventana abierta y te tienes que arropar, me flipa. Y nada, y ahora me levanté hace un rato. Y nada, ahora voy a desayunar, voy a terminar el vlog que quiero subiros mañana, que es el primer día ya estando en Seattle. Hoy voy aquí con mi hermano y mi madre que va aquí detrás.
Y estamos llegando a Granada. Hoy es lunes 20 de agosto. No me puedo creer que se me hayan pasado ya casi 3 semanas. Bueno, esta semana va a ser muy guay porque son las fiestas de mi pueblo, que las fiestas no, la feria de mi pueblo, que no sé, y la ilusión que me hace. Y luego la semana que viene ya es la boda y la siguiente ya es la triste, que es cuando me voy. Pero no os creáis, porque ya empiezo a tener ganas también de irme. El plan de hoy es que hemos venido a Granada porque tengo que recoger una analítica en el médico que me hice la semana pasada, porque siempre que vengo me hago una analítica para ver que todo está bien. Y después voy a la peluquería, a la misma que fui en Navidad. No sé si para cortar y volver a ponérmela o volver a ponérmela directamente. Yo creo que lo voy a decidir en cuanto esté allí, porque llevo toda la semana decidiendo una cosa, luego otra, luego... El caso es que nada, eso, que estamos en Granada y que os venís conmigo. La verdad es que me ha ido súper bien. Siempre me hago la analítica aquí, lo que os he dicho, y muchas veces me daba el hierro bajo, pero me ha dicho que lo tengo todo perfecto. Y estoy súper contenta, porque desde que cambié la forma de comer, pues eso, siempre que vengo, como que mi madre y la gente en plan de igual no estás bien, igual no sé cuánto, pero súper bien, así que muy contenta. Y ya está, he encendido la cámara para hacer este pequeño update y para decir que siento llevar las uñas otra vez mal pintadas, pero tengo excusa porque ya estuve en la playa, había una ola gigante de estas que te revuelcan, y que bueno, personalmente a mi hermano y a mí nos encanta, nos lo pasamos súper bien, pero bueno, eso, que la llevo mal. Y me acuerdo de mi amiga Vicky, que cuando llegué a Madrid hace 2 semanas me decía: tía Raquel, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú cuándo te pintas las uñas? Porque en todos los blogs llevas las uñas sin pintar, ¿no tendría más sentido que te las pintas para los blogs? Y digo: pues tío, la verdad es que sí, que me las pinto, pero es que luego hasta que me las quito me pasa un montón de tiempo y las llevo destrozada y no tengo en cuenta si voy a grabar o no voy a grabar. Pero bueno, esto es para que veáis que todo lo que grabo es real, como la vida misma, que no hay nada preparado por detrás. Estoy súper contenta porque ayer se subió el vídeo de Seattle y os ha gustado, en plan de que ya me habéis dejado comentarios, que me echabais de menos, que no sé qué. Y la verdad es que yo también echaba de menos subir vídeos por vuestros comentarios, que me encantan. Así que muchas gracias. Y nada, corto, que mirad cómo voy, digamos, súper rápido. Final, ¿qué os parece? Me he cortado igual que cuando me corté en Navidad. Bueno, creo que ahora esta vez está más largo, lo que pasa es que ahora el rizado parece que está igual de corto. Y ya estamos de camino todos otra vez en el coche, de camino a Campoteja. Son como las 3 de la tarde y esta tarde no sé qué haré, pero voy a seguir grabando mañana. Así que mañana martes nos vemos. Hoy es martes y estoy llegando a casa de mi abuela, que van a hacer migas, y os voy a grabar, que es que es uno de mis platos favoritos de toda la vida. Las migas de pan que hace mi abuela. Hoy no está haciendo nada más que diseñando unos libritos para la boda de mi prima, para los típicos de la iglesia, los misales, eso. Y está toda la mañana haciendo eso. Y esta tarde, nada, voy a grabar ahora lo de la comida y esta tarde voy a tomar el sol. Aquí está mi abuela enharinando el pescado para después freírlo. Y este es el pan de las migas ya mojado. Y este es mi abuelo limpiando la sartén para las migas. There's a place I have found in the shade on the ground. ¿Habéis visto el tamaño de los ajos de mi abuelo? ¿Abuelo, estos ajos los has sembrado tú? ¿Sí? De la hortaliza de mi abuelo, que parecen patatas a lo pobre. Muy fuerte. Me he quitado la camiseta porque tenía un calor. Aquí está Rafa. Rafa. Mirad qué grande. Este es mi abuelo, el cocinero. Abuelo, ¿cómo te llamas? Pepe. Pepe. Primero se fríen los ajos y ahora se sacan. Y ahora se saca. ¿Y qué más, abuelo? Y luego puedes echarle las migas al que quiera para las comer. Y luego el que quiera se coge esos ajitos y se los echa en sus migas. Yo no. Pau seguramente se los echaría. Yo no, a mí no me gustan tanto los ajos. Y aquí ya echamos el pan. Mojado en agua un poco. Mojado en agua, muy bien. Y ahora ya darle vueltas todo el rato. Darle vueltas hasta que te queden vueltas.
Qué rica, abuelo. Mira, ahora cómo van a salir. Esto no lo puedes parar de pichar. Sin parar, ¿no? Claro, y la mamá, y que me van a disparar. ¿Y no te duele la espalda? Mi abuela diciendo, si le duele se aguanta. Aquí está el tocino y ahora ya lo partimos y a la sartén. Ahora tiene que estar ya un poquillo cansado porque ya cogió una silla para sentarse y hacerla del fuego. Abuelo, ¿sí? Si está sentado está más a gusto, ¿verdad? Hombre, claro, está ahí ahora tiene menos. Venga, pues ya. Está mi abuelo de chef y mi abuela de ayudanta. De pinche, ¿verdad? De pinche. Venga, esta es mi abuela, ¿se llama? ¿Cómo te llamas? Encarnita. Y ahora está echando el tocino. Para servirle. Un poco de melón, así ya. Un poco de melón, boquerones, gracias mamá. Y ahora un poco de torrenos, que los torrenos todavía no han salido, están en la sartén. Y pimientos, pero a mí no me gustan los pimientos. Y están increíbles. Buenísimas, me encantan. A ver que ponga esto bien. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Para mí ha sido uno de mis favoritos, de que no podía dejar de editarlo, en plan que lo estaba disfrutando un montón mientras lo editaba. De hecho siempre como que monto todo el vídeo y luego pongo la música, los efectos. Y este era como que eran mini vídeos, iba poniendo la música sobre la marcha porque quería ver como todo el momento terminado desde el primer momento. No sé, es de mis favoritos porque creo que también que como me recuerda cosas del veranazo que me he pegado, que me lo he pasado súper bien, que lo he disfrutado un montón. Pues eso, creo que es de mis favoritos por eso, porque me recuerda a cosas muy bonitas con gente que quiero mucho y no sé. El caso es que eso, que espero que os haya gustado. Ahora sí que es verdad que muchas veces me preguntáis, en plan, ¿vas a grabar en Campotejas? Queremos ver Campotejas, que no sé cuánto. Y a mí me da tanta vergüenza grabar, no solo en Campotejas, en Granada, en España, en Madrid, en cualquier sitio. En el que menos me da vergüenza es Madrid. Luego Granada y luego por supuesto Campotejas, porque es donde más me conoce la gente. Entonces como que me da fatiga ir con la cámara y eso. Pero ahora me arrepiento y también me pasó en Navidad, soy subnormal. O sea, espero la próxima vez grabar más porque también me pasó en Navidad que cuando vuelvo es en plan de tío, ojalá hubiese grabado más para tener más momentos para mí misma, no sé. Yo ya estoy de vuelta en Chicago. Los siguientes vídeos, o sea, tengo uno más pendiente de Campotejas, pero no sé si lo voy a sacar o no lo voy a sacar, depende de lo que me quede, porque es verdad que lo grabé muy vergonzosa, con mucho pavo, y no sé lo que va a resultar de todo eso. Fue el último día, o sea, ese día yo volé el miércoles, pues el martes lo grabé por la mañana. Ese mismo día yo ya me iba a Granada para coger el autobús para irme a Madrid esa noche. Fue como un día muy emocionante, pero también muy duro y bueno, no sé. El caso es que nada, que ya estoy en Chicago. Esto lo estoy grabando el mismo día que vais a ver el vídeo, si lo estáis viendo el día que sale. De hecho, queda una hora para que se publique y todavía no lo he terminado de editar porque tengo que añadir el cierre. Hoy es domingo 16 y que yo ya estoy en Chicago. Llevo como 10, 11 días o 12 días, algo así. La verdad es que estos días no he grabado nada porque ha sido bastante dura la vuelta en mi cabeza. Y tan plan pensando en España, el veranazo, en plan eso, que te vas un mes a España, todas las emociones, la boda, la feria, lo que habéis visto de mis abuelos, yo que sé, muchas cosas que ahora me cuesta como asimilar y volver a estar aquí más solilla. El caso es que nada, eso, que espero que os haya gustado, que os mando un beso enorme, gigante. Ah, que por cierto, que os doy las gracias a todos los que hay nuevos, que hemos hecho los 1000 en el canal, y es que no me lo creo, estoy súper contenta. Llevamos como 1080 y algo, no sé. Estoy súper contenta, os doy la bienvenida a todos los que sois nuevos. Os doy las gracias por haberos suscrito al canal. Quiero que sepáis que estoy súper contenta de que os haya gustado y que aunque no he contestado a todos los comentarios, los he leído. Me tengo que poner a tope a contestar los de los blogs del verano, porque en verano la realidad de la vida es que no los he contestado. Que os mando un beso enorme y gigante y que como siempre nos vemos en el siguiente. Adiós.